Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya. Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Alaben al Señor. Alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Atención de la misa es por Carlota González Rojas, Pedro Reyes Galindo y por el eterno descanso de Tomasita Lovera. Unimos también a esta intención nuestra acción de gracias por las intenciones también de cada uno de los que estamos presentes, también los que nos acompañan allá en sus casas a través de las redes sociales, igualmente por todas las necesidades e intenciones de nuestros obispos, también de nuestro pastor, el padre Rubén, el padre Andrew y mi persona, también los diáconos y sus familias, también todos los ministros que nos ayudan a construir esta comunidad, por todas sus necesidades, también por las necesidades del Santo Padre Francisco, con todos sus proyectos de querer renovar el mundo, renovar la Iglesia y renovarnos a cada uno de nosotros. También pidamos por las personas que han fallecido, que descansen en paz sus almas. También por todos los enfermos, para que el Señor les dé el don de la salud. Por mi tía Alba, la hermana de mi mamá en Colombia, que ha estado un poquito enfermita. Pidamos por su salud y por todos nuestros seres queridos enfermos. Con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios. Kyrie, 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 eleison. Kyrie, 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 eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, 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 eleison. Kyrie. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, 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 eleison. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Al comenzar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos confiadamente, Señor, que en tu clemencia
nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Esto es palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Salmo 33. Respondíamos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Y siempre en nuestra vida hemos experimentado la bondad de Dios, esa bondad que se refleja en nuestro padre, en nuestra madre, cuando estábamos niños, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, que nos dieron, nos permitieron conocer la bondad, el amor, la misericordia, y es la invitación que nos hace hoy el salmista para que reflejemos la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Dice el Salmo: el ángel del Señor acampa y te protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichosa la persona que se refugia en Dios. Y esos son todos los medios que Dios usa para protegernos. Aquí en el Salmo, pues nos recuerdan los ángeles. Teníamos esa devoción de niño, y me acuerdo, el ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pues eran esas realidades espirituales que reflejan lo que el salmista hoy nos comunica, que el Señor acampa alrededor de nosotros para protegernos. Y pidámosle al Señor para que pues proteja a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas y a nosotros mismos, que pues en este mundo lleno de tantas maldades, pues necesitamos la ayuda de Dios, como la gracia de Dios manifestada en su presencia y en la presencia de todos estos seres que nos ayudan precisamente y nos encaminan a estar cerca de Él. El Santo Evangelio también hoy toca dos temas muy importantes. Pues el primer tema pues es la fe, y nos pide la palabra que debemos tener, ser hombres y mujeres de fe. Para nosotros la fe es confiar en el otro, es confiar en Dios. Y por eso el Señor pues dice: muchos no creyeron en mí. Les hizo falta la fe, la confianza en Dios. Y reconocer en Jesús precisamente
al Hijo de Dios, que es humano y que es divino. Pero para los judíos era muy difícil entender esa realidad, que Jesús, humano, hijo de un carpintero, hijo de la Virgen María, de una clase humilde, trabajadora, que se proclamara como el Hijo de Dios. El otro día se presentaba, estaba en un diálogo entre los judíos y entre los creyentes católicos, pues, y el judío, el rabino decía: para nosotros es difícil creer en Jesús, y hasta hoy todavía es difícil aceptar que un ser humano sea Dios. Y para nosotros, a través de la catequesis, la tradición, las enseñanzas de nuestros catequistas, tan importante en la vida de la Iglesia, cómo realmente nos ayudaron, nos encaminaron a conocer estas verdades de fe. Jesús, dos naturalezas: naturaleza humana, naturaleza divina. Es una persona y un solo Dios. Y para nosotros, pues, la cristología es básica, fundamental: el Jesús humano y el Jesús divino. Y pidámosle al Señor para que, pues, todos nosotros reconozcamos en Jesús su presencia en medio de nosotros, y como Él les eche en cara hoy en el Evangelio, les hizo falta fe. Dice: el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Entonces es fundamental, según este mensaje de San Juan, mensaje de Jesús, la fe en Él. En segundo lugar, el otro tema que toca el Señor hoy, dice: yo soy la luz del mundo. Pero las personas, los seres humanos, prefirieron las tinieblas a la luz. Y reconocer en Jesús que Él es la luz del mundo, y que nosotros también estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y estamos para iluminar. Lo que el Señor nos coloca en esa comparación, pues, cuando se siente una vela, se enciende, no es para meterlo debajo de la cama, sino para que alumbre en toda la casa. Así todos tenemos que hacer y ser luz del mundo. Es la misión que nos encomienda el Señor hoy en este hermoso Evangelio de San Juan. Y pues en esa tarea están los apóstoles. Los apóstoles, pues, ellos siguen anunciando la buena nueva, y los meten a la cárcel, se salen de la cárcel, Dios los libera y siguen. Vuelven y los meten a la cárcel y ellos siguen. Y era el Evangelio que nos colocaron la liturgia este domingo, ¿verdad? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Pues nosotros preferimos obedecerle a Dios, decía San Pedro y les decía San Juan. Pues mire, hoy continúan ellos, los apóstoles, siendo luz del mundo. No les importó la persecución, no les importó la cárcel, siguieron. ¡Qué valentía! ¡Qué ejemplo tan bonito que recibimos de estos apóstoles, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Tomás! Todos ellos, junto con nuestra Madre María, pues ahí, batallando, sufriendo, siguiendo el camino de Jesús, pero siempre con alegría y con amor siguieron haciendo ese ministerio. Pidamos por la Iglesia hoy, por todos nosotros, especialmente el Papa Francisco, que es, pues, nuestro heraldo, quien lleva, pues, las riendas de la Iglesia Católica en el mundo, y con tantas dificultades, pero él, a su edad, Dios lo ayuda, lo ilumina, y sigamos orando por él, para que él siga haciendo su ministerio con tanto amor, con tanta sabiduría, con tanta entrega, con tanto espíritu de servicio, como él lo ha venido haciendo.
también por todos los obispos en los diferentes países, las conferencias episcopales, los diáconos, también los ministros laicos que siguen también anunciando la buena nueva. Y es la tarea de todos nosotros, siguiendo este ejemplo maravilloso de los apóstoles que los sacaban de la cárcel, volvían otra vez al camino, al surco, a seguir predicando el Evangelio. Cada uno pensemos en esta tarde, hermanos y hermanas, pues en la invitación del Señor, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Están ustedes transmitiendo bondad, amor, misericordia a sus hijos e hijas, a sus nietos y nietas. En segundo lugar, nos dice San Juan las palabras del Señor, que todos nosotros debemos tener fe si queremos salvarnos. Tenemos fe y confianza en Jesús. Confiamos también el uno en el otro. Esa confianza mutua que necesitamos para seguir caminando juntos. La invitación de Jesús: sean luz del mundo. Estamos siendo luz del mundo con nuestra práctica de fe. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, lo que nos dice hoy los Hechos de los Apóstoles. Sufrieron persecución los apóstoles, pero no pararon, siguieron. Oramos por todos los testigos actuales que sufren persecución. Los encomendamos en nuestra oración diaria. Nuestras necesidades, las necesidades de nuestra diócesis, de la Iglesia Universal y del mundo entero. Por la Santa Iglesia Católica de Dios, para que continúe creciendo en el amor y en el conocimiento, oremos al Señor. Por la paz y la armonía que rigen alrededor del mundo, oremos al Señor. Por todos aquellos que han sido prisioneros, para que Dios les dé la fortaleza y el confort, oremos al Señor. Por todos los que nos hemos reunido hoy, para que sigamos radiando con gozo y alegría la comunión entre nosotros y Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que han muerto, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención especial de Carlota González Rojas, Pedro Reyes Galindo, por el eterno descanso de Tomasita Lovera, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por escuchar estas plegarias que te hemos dirigido con mucha fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tú que nos das pan sobros y vivo, danos ser tu pan compartido, un pan de amor, camina unido, tu pueblo, Señor, una misma fe y un mismo amor. Tú que nos das pan sobros y vivo, danos ser tu pan compartido, un pan de amor. Los cielos cantan, Señor, tu esplendor, canta tu poder, el mar.
sol. Tú que nos das pan sabroso y vivo, danos ser tu pan compartido, un pan de amor, perdona siempre, oh Dios de bondad. Tu palabra es paz, es claridad. Tú que nos das paz sabroso y vivo, danos ser tu pan compartido. Un pan de amor, tú que nos das pan sabroso y vivo, danos ser tu pan compartido. Un pan de amor. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma gloria y vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos e hijas de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y Benito, con nuestros obispos Robert y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de tus hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos y santas, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente que no seamos obstáculo en la construcción del reino del amor, del reino de la misericordia, de la justicia. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda injusticia, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Ofrezcámonos unos a otros el signo de la paz. Oh.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Ese es el Señor Jesucristo que nos ofrece la bondad, la misericordia, la paz, el cielo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús a compartir lo poco que ya recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Hay que darse a morir para cosechar las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios.
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición del Dios del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Vayan en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Pase muy buenas noches. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día.